Va Eguren. ¡Eguren! ¡Atajó Ancelotti! ¡Ganó a Casuso! La clasificación para los 16avos de final del Quevedo, que lo celebra por todo lo alto. El equipo azul, sí, eche 20 centavos en la ranura y vea la vida color de azul oscuro, que ganó a Casuso. Y vaya si lo merece, ¿eh? Este festejo, por supuesto. Pero lo que hizo en el terreno de juego le dio la bendita justicia a Casuso, que se clasifica a los 16avos de final de esta linda Copa Argentina. Y vive su cuento de hadas para hacer una simbología de lo que significó el partido. El 10 fue la figura y el arquero, que se convierte una vez más en héroe. Esa frase que quedó reflejada después de la Copa del Mundo. Tomó carrera más larga, Lamberti, el arquero, Ancelotti. Ancelotti. 2-1 la historia. Como un paso hacia adelante, no hay adelantamiento, pero muy mal ejecutado, quizá anunciado. Casi al medio del arco, solamente se tiene que recostar sobre su izquierda. El... para entrarle con la derecha, va Martínez, está tirando. ¡Oh! ¡Tapado! ¡Tapó Ancelotti! ¡Tapó Ancelotti! ¡Tapó Ancelotti! Pero sobrando el número 10, Martínez fue caminando, canchereando casi sin ganas. Vaya, Soña, pierna derecha para el 7, toma tiempo. ¡Ancelotti! 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 Recostándose sobre su derecha, se la tarde en los penales por ahora de Ancelotti, que ya contuvo 2-1 Martínez, el otro hacha Soña. Lo que ha parado va Carpintero, remate. ¡Taponito! 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 Está paradito, listo, que te tengo feo ahora, de remate. ¡Taponito! ¡Taponito! ¡Que saca Suso! Sí, al Rosales, a ver Rosales, frota el alambre y le pega a Rosales. Vendieta largo, el rebote y el arquero Ancelotti. El arquero Ancelotti cuando Penco no pudo terminar de definir. Se hizo grande Nicolás Ancelotti. Gómez, pelota para Gómez, puede ser devolución para el ruso, fue de hecho, viene Villarruel, salió Ancelotti. Blan quedó Ancelotti. Dos abrazos para todos. Ya la juega Ancelotti. Pelota larga, el pique le favoreció a Ada, se mandó Ada para el área, atento Conti para sacarla, lo bajó con penal Castillo. Domina Matías Pérez Acuña, mete el centro, entraba Adolfo, la punteó para Calaglio que está habilitado, sale Ancelotti. Atento el arquero de Acasuso. Una vez, Conti al primer palo, viene el centro de Huanca muy cerrado. Se la quedó Ancelotti. La salida de rápida de Ancelotti por el lado de... Digo, finalmente emprichado otra vez Chávez al arco. Impresionante el arquero Ancelotti. ¡Qué pelota sacó Nicolás Ancelotti! Y voló, tapó lo que era el primero de Cole. Dos chances tuvo Chávez. Primero de derecha de volea, la agarró muy pifiada. Pero tuvo otra segunda oportunidad, le quedó para la zurda. La acomodó bien, buscó el ángulo derecho Ancelotti que se estiró. Pito Vega por la izquierda, 10 espacios, maneja Vega dentro del área. Lo tiene Vidal, centro para Vidal, erró el cabezazo, está Gaona del otro lado, al arco Gaona, rebote el arquero Ancelotti. El arquero Ancelotti sacó pelota bárbara, unos reflejos de gato, terrible la pelota que sacó el número uno de argentino de Quilmes. Se la encontró Gaona, le pegó rebotón en el marcador del argentino de Quilmes. Guay, y lo vamos a ver. A primera vista a mí también me pareció, A ver. No,
No, no, no. No es penal, ¿eh? Bien por Pafundi, bien por el... Mancilla. El centro de Mancilla, buscando la Tolosana. ¡Sí! Fiel arquero Angelotti. Y este Angelotti también entra en uno de los tres mejores jugadores del mate. Y ha sacado algunas pelotas buenas, Angelotti. La que le tapó en el primer tiempo a Figueroa. Sí. Figli, que está muy solo, que agarra a Figli, que ve que le ha dicho, sé lo que me crudo, vamos Figli, puede estar el tercero, va a ser un golazo. Emiliano por el otro lado, acá mate, vamos Figli, tapó Angelotti. Enorme Angelotti, el Pepe Castro no lo puede creer que juega. El balón, pero sin profundidad. El centro que vino al área y el manotazo de Angelotti para mandarle al córner. Tiro de esquina para el cartero que lo tuvo. En este... Aquí Luna. Quiere con Lugones, la mete para Lugones por el centro, Miranda. Bien, Angelotti. Y aquí la pelota a través de Lugones. Hace un buen rodeo entre la marca de Eduardo Altamirano. Angelotti. La brasa la contiene el uno. Y esto es lo que mencionaba hace un rato. El envión anímico, la confianza te permite cosas como esta. La pone Moreno para salvar tierra, la mata el pecho, la mete adentro del área, va para Caballero, chilena de Caballero, en las manos de Angelotti, pero nuevamente. El centro que viene Delgadillo, viene entrando por el medio Caraglio, un rebote en Facundo Gómez y ya la domina el arquero, Angelotti. Todas las pelotas, todas son, buscan a Caraglio, a su fuerza, a la posibilidad de cabecear y allí son las mayores atenciones que tiene Pedreira, quien lo está tomando. En la marca Delgadillo con Sia Friedrich. ¡Caraglio! Atento Angelotti, el arquero de Acasuso. De la forma que juega Vélez buscando a Caraglio, lo mejor es ponerle una marca de adelante y otra de atrás. Porque todo. Prepara Fabrizio Alvarenga. El centro con Rosca al área. Atento Angelotti. Sin dar rebote porque esperaba a Emiliano Amor. El tiburón de Mar del Plata está de centro al área chica y el arquero es Angelotti. Y a Luna. Centro de un zurdo al área Galván, el arquero Angelotti. Bueno, es la búsqueda permanente de Galván en cada pelota detenida por parte del ejecutante. Se quedó con la pelota Angelotti. Ese teclado que arde, pelota al área, media vuelta, bandera, las manos del arquero. Casi anotan el primero en la redacción, pero no. Sí. Estaba el arquero Angelotti. Bien, bandera, ¿eh? No era falta sobre Gasperi. Lo desacomodó muy bien. Es el único punta que se le presenta al Aldo Civi más allá de este cabezazo de Rosales. Fíjate vos, no hay falta. Va en busca de la pelota. La está mostrando el 10 Rosales para acá y para allá. Saca este centro. Angelotti. Por eso bandera tiene que hacer el papel de Pen como único punta. Rosales tirado sobre la izquierda. Veremos si se desprende más Gastón Díaz por el costado derecho. Lo que pasa es que con 10 no se puede estudiar mucho. En el... de él, se sentía más cómodo haciendo ese trabajo. Hoy vuelve a ser punta. Bien el arquero, ¿eh? Bien, bien. Sí, señor. Angelotti salió. Le va a pegar a Angelotti. Largo pelotazo de Angelotti a la cabeza de... Ana juega la próxima Libertadores. Viene Di Giorgio con este centro. Le dio con las dos juntas. El de Morón diga que estaba el arquero Angelotti. Balón para Mendieta. La está corriendo, la pide Bandieta. Bandiera, perdón. Viene Rosales, bandiera a la izquierda. Remate la mano del arquero. Pero quiere terminar todo solo. Se viene una vez más. Gagliardi, centro para Quiroga. ¿Qué pasa, Angelotti? Ay, ay, ay. Entró bien, ¿no?
Digo, con falta larga para Quiroga, va Quiroga, mano a mano. A ver, ¿qué hace Quiroga? Quiroga arranca, la deja corta. Entraron mal, muchachos, entraron dos. La próxima semana, corto Chile al arco, Ancelotti. Lo que adelanto es que con motivo de la fecha FIFA y que no va a haber partidos. Jugador caído, de Marón, Bertocci, centro a las manos de Ancelotti. Parece que la va bajando, más suelo, Telechea no va a llegar, Bertocci, le da como viene, la tiene Ancelotti. Sí, la... Se va cerrando ahora Arce, Márquez que la tiene, la metió para Telechea, va el envío largo, señores, mira vos. Uy, uy, buscaba Ancelotti. Juega por afuera, la tiene Márquez, centro, Ancelotti, en dos tiempos el arquero con la pelota. De manera desesperada. Acá por la derecha se viene Puch. Ataca Comunicaciones. Va Jiménez también, el centro para Puch. A las manos del arquero. Lo desperdició Comunicaciones. Quizás le pudo haber jugado el terreno de juego una mala. Juega por abajo. Cosa, centro derecha para Zárate. Sale el arquero. Aquí la tiene Ancelotti. Un arquero que conoce muy bien Monzón porque lo tuvo alternando. Por derecha, coloca en el centro, Jiménez que quiere, el cabezazo. ¡Oh! Ahí lo tiene Ancelotti. Y chocó con Jiménez, justamente. Saca el arquero. Pelota se largó. Hermoso que busca. Gay que gana. Lateral, señoras y señores. Venga nuevamente Rojas. Y Rojas que viene cediendo para Torres. Se mete Rojas adentro del área, mete el centro al fondo. Con ella se queda firme Nicolás Ancelotti, tendrá que salir Argentino de Quilmes. Había sido buena la subida de Rojas por derecha, pared, llegada al fondo. Terminó tirando un centro malo, demasiado cerrado, que hizo que no pueda terminar en un buen ataque del equipo visitante. La Roja con la pelota, mete el balón adentro del área nuevamente, viene saliendo, mete la pelota, ahí está. Se lo perdió Gutiérrez, se lo perdió el colombiano Gutiérrez. Se queda con ella Ancelotti, respiran los corazones en Quilmes. Adiós. Al primer palo no, prefiere meterlo al segundo para Nacef. El que metió el frentazo fue Medina, finalmente. Tuvo cerca con... Y el pase largo de Jiménez, atención, si la puede ganar Portillo. ¡Oh, Ancelotti! No se tuvo convicción, no fue con fe Portillo. Ahí está sus dos manos, Once, jugada preparada, buscándolo a Reller por el segundo palo. La baja Reller, Ancelotti. Y saca rápido Ancelotti para el Chapa Duarte. Se va perfilando por aquí, bien abierta Arcuri, el centro de Saijas. Ancelotti domina el número uno. Algo más de Talleres, el elenco que dirige Rodolfo de la Pica, que hasta aquí no está tan prendido en el partido, pero bueno, empieza a aproximarse de esa forma y a tejer esa jugada ofensiva. Pelota al piso de Ancelotti, saca bien largo, aquí lo encuentra a Prichoda, vale, güey. Falta, y otra vez aparecía, no en ataque, ¿no? Como lo hemos visto muchas veces en la primera etapa. La peinaranda, saca. Se queda con la pelota Ancelotti, quiere jugar rápido. Aquí la entrega para el que va y el que busca la victoria es Argentino de Quilmes. Ancelotti presiona a Badel. Muchos se agarraron la cabeza acá en la platea, ¿eh? La salida de Molina. Centro de Joaquín Rodríguez, se abre la bola acá en el punto del penal. Arriba ganaba Ramiro Ríos, pero la pelota fue despacito a las manos del arquero. Avisó por la vía aérea el local, Kevin. Llegó bien arriba Ramiro Ríos, terminó teniendo mucha presión, muchos choques con distintos golpes contra Villa San Carlos. Se va a venir la pelota parada al área, lo hace Joaquín Rodríguez, sale con los puños, viene Ancelotti, cae en el tiro de abajo, Joaquín Rodríguez adentro del área, se viene Rodríguez, a ver qué va a hacer Joaquín, engancha para adentro, sigue Rodríguez, busca el espacio, le pega al arco, Ancelotti, Ancelotti de vuelta, enganchó una, enganchó dos, le pegó a las manos del arquero que estaba bien ubicado. Cambio de frente para Salto, controló y avanzó al arco, Salto a las manos de Ancelotti, remate fuerte, seco, que estaba el arquero, controló, sale del fondo el mate. Y con desvío incluido, porque pegó en los tapones de su rival. Avanza Chao, lo vio pasar a Suárez, a ver qué va a decir Isaac. Tiene un centro Suárez, le busca Vega, a las manos de Ancelotti, bien parado.
si pasaba la pelota de gol de Vega, pero estuvo bien el arquero Angelotti. Bien Angelotti, lo esperó, ahí pegó el saltito y se quedó con la número 5. Almirante Brown 24, San Telmo 23, 22 para Tristán Suárez, que si gana, le queda poquitos minutos, llegaría al liderazgo con el equipo de... Banda derecha, centro, que vino a las manos del arquero. El centro fue de Nakache, Angelotti controló. El equipo de Pedro Monzón... Levanta el centro, viene pasado, será Angelotti. Sí, señores. Vestido de azul. Va a salir el buen arquero argentino de Quilmes. Isaac ya levantó la mirada. Vendrá el centro pasado, arriba Angelotti. Dice mía. Y ya lo tiene, salida rápida allí con Martínez. Bueno, lo espero. Masi, al área cae. Llega Portillo, pero también llega Angelotti cuando cargaba Lugones.